You already know, yeah, yeah, yeah. What's up? What's up? What's up? All smoke podcast with me, Smoke Marley. Germs, you already know. You, you already know, man. We got we got two very very special guests. This is our first episode with the kings of New York Latin trap. Dali okay. Goya, Lito Quirino, the Gucci man, the Spanish trap. Gang. Oye, ¿qué lo que? What's a going tío, on? What's going on? lo sí. oh, Soy Smoke podcast, I'm aquí, frenamos I'm Ya tú sabes. Talk Yo. to me, man. Talk to me, man. Cool and cool and Oye, qué lo que, man. mi gente, para los que están en sintonía con nosotros, ahora mismo estamos haciendo el podcast. Un podcast donde van a venir todos los raperos de la República Dominicana cuando frenen a Nueva York. Todos los nuevos talentos yeah. que, que están en Nueva York, todo el mundo se va a tener que reportar para el Osmo Podcast y le quiero dar un visual para que ustedes lo vean. Es la primera vez que esto se está, ¿tú me entiendes? Inventando aquí en Nueva York, Smoke Estamos apoyando, estamos apoyando. Que esto aquí, es para los verdaderos Tiger, ¿tú me entiendes? Flow. Tú tienes que traer tu propia hierba cuando te vengan a hacer tu interview. Y vamos a empezar a hablar pila de mierda ahora. So, quédense ahí, nos vamos a curar, rular y ruleta. Vamos a ver si ponen un ching de música por ahí. En lo que hablamos mierda aquí, dale. And oh, you yeah. gotta bring your own munchies, too. And follow, follow our page, All Smoke Podcast, on Instagram. Oh, Yo, pues, let's get to this, let's get to this, man. Word. Talk ¿Qué es dime a ver, ¿qué es lo que? Dime. Aquí ya estaba en la Tranquilo. República dominicana. Ya. Acabo de frenar hace un par de días. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está trabajando ahora mismo? Yo, Tali. Ahora mismo yo he sacado. El ahora mismo yo he sacado como, como, como cinco canciones, creo yo. Yo y Lito estaban en la República Dominicana. Sí, sí. Acabamos de llegar de la República Dominicana. Eh, Saluda a todos ellos para allá. Eh, Saluda a la República eh, Dominicana, sí, a la, la gente. Eh, nada, pila de música, mi loco. A mí me gusta este flow de interview porque en, inter, en este interview uno puede fumar, comer monchi. Come monchi, su vaina. Pero en verdad, en verdad, no. Yo nada más estoy trabajando, sigo trabajando. Hay un mixer por ahí. Hay calle de ahí hay, hay un mixer por ahí que viene. Tú sabes que cuando yo lo tiro, yo lo tiro de sorpresa. Muchos fichos en el mix. Ahí estoy esperando un par de release. Y a yeah. los que no me den el release, ya ustedes saben que les voy a caer atrás. al <laughs> pancho. Road talk. Ok. So, Dime -ve, a ver me <laughs> la... <laughs> qué es lo que es. Listo, me metí. Ruling, ya, ahí, te supito. Listo, está arrebatado. Arrebatado. Oye, qué es lo que es. Nosotros estamos trabajando pilo ahora mismo. yo y tal. Vamos a sacar un mixtape que se llama Code D, un mm. mixtape para que estén claro. Okay. Ahora me mito acaba de salir mi, mi primer, eh, bueno no mi primer porque es mi segundo EP que lo llamo EP, <coughs> mi segundo EP que se llama Cambiando de clima. Y ahora mi mito está dando duro, tú supiste, eh, 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 AJ, y toda esa gente me lo están apoyando. de AJ, callejeros, Pools, Spotify, Jerry Pools, Apple Music, Pools, Apple Music. A los eh, foques, rapetón, toda esa gente no, que me está apoyando eso. Ya te salo, foques, rapetón. del People. Ey, so para la sea. gente, sí, es verdad, los comentarios, hay pila de gente que están diciendo, diablo, tal y tiene una nota encendida. Manin, ¿qué es lo que tú quieres que yo te diga? Tú no sabes que estamos en un interview donde se puede fumar y hablar oh, mierda, primera vez. vez. Puede ser, oh, ser tú. Oh, smoke, oh, o smoke. Humo, todo el humo. <laughs> <Ya tú ríe> sabes, el humo, todo el humo. Ya tú sabes, todo el humo. Ustedes vienen para acá, le vamos a dar todo el humo, ya tú sabes. No todo no lo que ni quieran, quieran ni... oír, media a para so, Lo que ustedes quieran oír, escríbanlo ahí. Lo que ustedes quieran saber. Okay, eso es lo que vamos a hacer. Sí. Mira, vamos, lo, vamos a hacer que la gente haga el interview con la pregunta. Mi gente, eh, cualquier pregunta que ustedes tengan en mente, ustedes la ponen ahí. y eh, bueno, El hermano de nosotros aquí nos la va a leer y nosotros le vamos a responder a ustedes. Normal. Primera pregunta, ve a ver, ve leyendo, a ver cuál te gusta. ¿Cuándo bajas a Medellín, Colombia? A Medellín, Colombia, eso estamos ahora mismo empezando eso, Shout out, shout out to, to Daimiel High de Medellín, Colombia, mi hermano. Y yeah, el acá. ya no hace mucho con Alemán y Cazu, que son también dos, dos colegas míos, uno tenés, de Argentina ¿tú? y uno de Guadalajara. ¿Tú y... algo con Cazu? Claro que sí, No te tengo. ¿verdad? Noviembre 30 sale eso, Daimiel High produciendo. Lito Quirino, Casu no, no, no. y, y Alemán, mi hermano. ¡Yo! ¡Yo! ¡Sarao, Sarao ellos! ¿Qué más tienen ahí? ¿Qué es lo que quieren oír? más? Fan los fanáticos. Lito, Tali, ¿cuándo para Orlando, ya, Florida? Me. Ok, yo quiero que ustedes, para Orlando, vamos pronto. Eh, oye, que lo que yo quiero que ustedes me hagan preguntas bacanas, tú me entiendes, vaina que ustedes piensan, vaina, y tú también, porque tú estás leyendo la pregunta. Busca la mejor pregunta, la más picante, y yo la respondo. Tú sabes que yo voy vamos a, a hacer una todo? gira ya mismo por todo eso, por Luz entero. Tranquilo, que ya mismo lo hacemos. Sí, ahora mismo estoy está aceptando una gira por los Ajá, Estados Unidos. So so ya mismo vamos a eso. Estamos esperando toda la confirmación. Primero, primero, eh, let, let the people know la that, that, that gente sabe ¿cómo fue your life here in New York, growing up. La vida mía aquí en Nueva York, la vida mía aquí en Nueva York fue Tú sabes, un chamaquito de Broadway. Tú me entiendes. No no, no voy a decir que fui que el más malo, pero tampoco fui el más bueno. Tú me entiendes. Y se me avería como todo el mundo. Tengo, mis rangos, tengo mi rango, tengo mi legado. Que la gente de aquí me respeta porque vieron un chamaquito. Tú me entiendes. La gente tuya, ustedes me conocen personalmente. A mí. Claro, pues tú sabes todo. Ustedes me conocen personalmente. Ustedes, ustedes me han visto a mí. <laughs> Tú en me entiendes, sin ni uno, superame, cae preso, nah. superamos otra vez. Ustedes me conocen nah, más que mucha Yo te he visto, pero tú sabes que mucha gente hablan, no saben tú sabes, so Yo nada más lo que te you. quiero decir es que lo mío sí es real, bro. Lo mío no es una película hey. ni de muñequitos. I could for that, que Fact, eso es real. Yo soy testigo desde el 6 grado. Ya tú sabes. <laughs> Tali, y dime, ¿Y tú, ¿y tú naciste en Dios fue? ¿A dónde? ¿Qué yo, es lo que habla? Yo nací en la República Dominicana, nací en la maternidad de los minas. Yeah. Soy los mineros, hasta ya la nació, muerte. Se hará oh, Lito, Lito nació aquí, pero Lito es de Catanga, no, tú me entiendes eso. soy Tú me entiendes ese se, el código. Domina, yeah. Ok, en okay. no Fortale y todo el mundo. Lito, y tú dime a ver, dime de ti, creciendo en Nueva York. ¿Cómo? Claro que sí. ¿Cómo fue tu vida here growing up en New York City, en Washington Heights? I mean, yo crecí. Nosotros crecimos en la era que la ganga todavía estaba. ¿Tú me entiendes? En la vuelta. <laughs> que habían todavía piles ganga y eh, haciendo piles juidero en Nueva York. Eso era eso era como ponerse unos entiendes, Facts. Eso era como una moda, la ganga. Eso nosotros crecimos en esa era. Eso no era de que una era de que, papenco, tú supiste, nosotros teníamos que movernos heavy, en verdad, como estábamos no creciendo. Yo, yo, yo antes tenía una, una micrófono yo antes claro. tenía una yo andaba como con dos bandanas con pila de verdad. collares que claro. ¿qué fue el no, problema no, nosotros pasamos por bulto, no, eso los lo, lo, lo chamaquitos pero ya eso ya tú me entiendes no después uno pasa esa etapa eso fue una etapa que quemamos tú me no, no 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 uno, uno, uno se ve es, uno tiene su evolución uno se convierte en otra cosa uno tiene otro flow ahora en hombre, no, en otra etapa. Exacto, decirlo, en yeah, otra etapa. Porque ya en esa etapa, eso, Pero eso no va, eso, eso no llega lejos. Eso, este. llega, sí. ya, tú Entonces, sabes, eso, eso llega, ya tú sabes, ya sabemos dónde O muerto Exacto. Ya sabemos y no, y dónde llega aquí. eso. Listo. <laughs> <laughs> ¿Y qué lo que en la casa? ¿Cómo tú viviste? Are you your home life? Like, talk to them, please. I mean, como uno estaba viviendo creciendo, no era la mejor vida, no era la mejor. Casa, la mejor vivencia bacana, tú me entiendes, como viven muchos chamaquitos que nacen como él. Eh, en verdad, nosotros estábamos vi viviendo de una manera que ni pobre ni rico, tú me entiendes. Yeah. Pero no era de que, que, que nosotros lo teníamos todo. Yo no crecí con, yeah. con, tú sabes, una cuchara de oro. Yo, yo mi mamá, de que supo que yo empecé a fumar hielo, dejó de comprarme tenis. ¿no? Diablo, sí, no, a mí también. A, a, eso está el mundo. Ella dejó de comprarme tenis, tú yeah. supiste, ya, yeah. yeah, y a josear. No, yeah. Yo, pero you remember si si de por eso que tú me estabas preguntando por todo ese dinero, cinco sí, pesos. Para fumar. Para fumarte toda esa hierba. Mira, muchachos, ya, so, coño. Eso me pasó, pero eso, ya. Eso es so, orojo. So tú sabes. En un año estaba yo veniendo con plasma para la casa, y de todo. <laughs> hey, muchacho el diablo, ¿dónde? ¿Qué es? Es lo que tú estás haciendo, mi hijo? Exacto. Tranquilo, tú sabes. mami, que... en, la tra la tra en la trans, en La trans. No, pero el panita aquí, en los, en los, que yo muchas luchas no. Yo no? no. No. Porque a ti te apoyan todo. Sí. <laughs> a ti lo no apoyan todo. A mí no me apoyan, pero que mamá es mamá y tú sí, sabes ya. cómo es. Saluda a la gente ya. de Argentina. Ya. <risas> <risas> Ya, yeah. Listo, ¿y qué es lo que? Nah, nah, the father. Hmm. O sea, un no músico duro. Mm -hmm. Un merenguero famoso <laughs> en los tiempos de Toño Rosario y <laughs> esa gente. Yes, sir. el grupo tambor, tenía un tema que se llamaba Pinta Mami, llamaba mucho. tu lindo pintalabio. ¿Tú pinta <laughs> <laughs> Duro. <laughs> cuando <laughs> <y> José José <bailamos. laughs> So, So, and they, and they flew, he influence you in the music? Él fue el que me, me dijo a mí, Oye, ¿qué es lo que? ¿Tú no quieres hacer música? Yo le dije, ah, no sé, en verdad. Me llevó para un estudio, yo grabé ahí, y ahí para allá como que se me abrió el apetito, como que, mira, la música bacana, eso es heavy, grabar y vaina. Bueno, Normal. Una vaina bien. Como so, es. ¿Qué, ¿Qué tipo de música ustedes odian? Oye, no oye, no. oye, espérate, espérate. Después de eso, Lito subió de Santo Domingo para ah. Nueva York. Porque Lito <laughs> hacía los hooky party, ¿oyeron? I, ¡Ay, I, sí. Yeah, the smoke, Y Lito no tenía, Lito no tenía él tiraba a los hooky party. Y todas las mamichulas y un saludo a todas las mamichulas que están aquí ahora mismo. que saben que lo que es la real... Lito, tú sabes, yo frenaba para allá, Pum, y Lito tenía la canción de él con el hermano. ¿Cómo era que iba? Esto es un mensaje para el mundo <risa> entero. <risa> que no somos volteros. Que todo el mundo sepa que no somos volteros. Sí, es y, y yo oí esa vaina y dije algo, pero yo se rapié también. Y después de eso, al otro día estaba en la casa de Lito, y yo con una mascota y un lápiz metiendo manos. Ya te sabes. <laughs> se la <laughs> que, esa Nada, nada, yo y Lito... Ustedes se conocieron antes de eso. No, diablo, sí, yo creo que yo Lito Fue en un par de eso. Antes de eso. Yo me sí, ese fue para Santo después yeah. vino para tres yo, tiró pérate, otro Espérate, 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 me a mí, no ¿Qué tal, tal? y baila? ¿Y qué tal? Que Lito bailaba. Oh, sí, Lito bailaba, es Harlem Shake de todo, yo L me Lito recuerdo. Lito quería ser Chris Brown. <laughs> oh, primero que Chris Brown. <coughs> ya, quería Y ahí. Ya, Lito se <coughs> no, Lito se pintó el pelo como Chris Brown, marrón y de todo. Oh. oh. Ya pensé de Luis. The Smoke. Y baila, yeah, oh. Hey. No, no bailo. ¡Wow! Tu era duro si hubiera seguido. Hum. No. No. Y ahora <laughs> ya tengo un video oh, de eso así, ve, creo man. que no, no, Pero no, yo no, me no. recuerdo listo, sí. No no. <laughs> <laughs> sí. So so. That, cuando yo empate su padre. What kind of music I used to listen to like growing up and all that. Like what kind of music? I yo 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 musica? en mi bloque di una vez los tigres míos, loco. Yo because me crié. Oye yo me crié fue con hombres loco. yo vico sí Polaco. sí. Billie Eilish por la todo. Calderón Voltio. Sí pero ya Porque antes. Pero yo ya antes de eso ya yo estaba con unos tigres de ahí que me criaron. Tú sabes los, los tigres nosotros. Nah. DMX, sí, no, no, eso fue no, DMX, no. tú me entiendes, big eso fue su big, big Pun big two <laughs> Wu Tang. Wu Tang, de verdad. Sí, KRS One, nah, what da da den, what the da the da den. Listen to my name, and let me tell you bang. Tú me entiendes, pila de código, bro. Hay pila de rapero más so, que uno, eso so, solo con empiro a so uno, El rapero me, americano impiran a uno. Exacto. No, ay, no solo ay, americano. Ay, no, ya yo mencioné los hispanos. No, 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 pero no solo es salsero, es verdad, porque Willy Colón esto estos la voz claro ¿tú me entiendes? Sí. mucho la más es. mucho más y mucho más y más mucho más total, claro ¿no? no no podemos decir eso verdad en, en lo inspirando a los dos lados ya no yo me. Mm, es verdad, bro. bro. Yeah, sí, es verdad, porque en mi casa mi mamá oye todo esa vaina. Marco Antonio para... Solís y de todo. Hey, Marco Antonio Solís. Oye, mi mamá me levantaba con eso, eso era. Limpiando, a... eso era todos los domingos. ¿Ole ¿Ole un, da, 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 claro, Ni, sí. Yo no me sé, yo no me sé esa vaina, pero sí, normal. Y. Soso yeah. flow, <coughs> simple. <coughs> <coughs> es so, 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 um. ¿Cómo empezaste a rap? ¿Cómo fue? que influenció a empezar a que, like, empezamos <laughs> a <laughs> like, me. No, like, un día, es más, yo, okay. después, yo yo rapeaba. Cuando llegué de Santo Domingo a los cuatro años, yo, yo vivía en la 147 por un rato. Ya. Yeah. Y ahí vi un tigre, tú sabes, un joseador, un tigre vaina bacano, eso es lo que yo, en verdad, en verdad, los tigres que yo admiraba, y esto a los fanáticos, míos, es la real, real, loco. ¿Tú puedes creer que no era Superman ni a Batman, loco? Era un joseador. Diablo. Entonces, en la imagen de un onceador, dinero, cadena, el flow, el patroneo, el guille, el piquete. Yo no te voy a decir que no, que Batman, que Superman, man, que nada. Yeah, mi favorito superhéroe. Yo lo que jugaba era Caps and Rappers y yo era el ladrón, que para que me caigan atrás. Esa es la práctica. Fa fax. Shout out to the Jericho crew. No me entiendes. Yo, yo, yo estoy montando la real. This, este pack es. Es la real. Esto es la real. Todos los raperos de Nueva York, el, la próxima semana tenemos a Capuchino aquí. Tú me entiendes. Yo, yo vine Capucino, a iniciar esto Shara. con mi hermano Lito, porque en verdad, en verdad, yo. esto también un, 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 paso hacia, un paso hacia adelante en la cultura de lo que es el movimiento de Nueva York. Y estamos activos. Sara Nash, también, un Word. guerrero de Nueva York, oh, mi hermano Stack yo sea, no es chueco no La gente del movimiento de Nueva York. Pero en, el, en, el, en los interludes de aquí, tú sabes, se fuma. Pero no es que todo el mundo tiene que fumar. Si tú bebes, tú puedes traer tu whisky. Se no tiene que fumar. Normal. ¿Y yeah. tú sabes, si ustedes no fuman, pueden traer su whisky, su sí. shot. Aquí es all smoke. Pero si ustedes beben, ustedes pueden dar un chile del, un chile de su, ju <laughs> su juquita. Su juquita. Tú sabes, sus vapors. Ya uh, tú sabes. Eh, no yo, hay nadie. Yo, oye, pues Y aquí sí. tenemos a Tali Goya. Mira que no es aquí. Mira Jux aquí. Shout out to Jux. Shout, Shout out to Shout out my brother Jux Films. Okay. Sí. Pues sí, mi loco. En verdad, en verdad, yo tengo una nota sicaria. <risa> <risa> yo. Hey, este interview es bacano porque ¿Tú? ya yo ni sé. Pregúntame lo que tú quieras para que te cubre. <laughs> <laughs> esto, es para la, esto, esto, esto es para los dos aquí. La Yo, ciencia oh, yeah. del nombre. ¿Qué es lo que es? Exacto. Mm. Yo quiero uno por uno. I want to sí. know what the sound behind Tali Goya and Lito Quirino. And what's the sound behind why you call yourself the, el Rey del Norte and the Gucci Man in Spanish Trap. That's what we want to know. The people want to know. ¿Why is this? Bro. I know. En la cultura de nosotros, básicamente, ustedes vieron como yo te dije que Lito vino fronteando para su casa con un tema hecho. Suel so, grabó un tema primero que yo yo no voy a Yo nada más lo que era, le, le daba los carros, ponían la pista y, y uno tiraba su cotora. Pero este tigre, el papá de él de una vez lo puso en un estudio. Y en yo ve que él hizo eso, ya yo cogí, ¿tú me entiendes, yo dije Serious. wow, yo puedo hacer esto loco mm -hmm. también. Y de ahí yo y me, me junté con Mesías, porque yo y Mesías iba a Micrófono Tali, por favor. Yo y Mesías, Gracias. yo y iban no, a Brandis, a, esa es la misma escuela que se graduó Lionel. Y pile gente más. Sí, pile gente más, pero yo digo Lionel porque ¿tú me entiendes. Shout out to G Dubs. Facts. Está, <laughs> tú sabes, uno está atrás de su vaina. No Brandeis <laughs> and yeah. beef. Hey, ya te saben, es el flow que yo voy al PLD. Es el PLD <laughs> claro. so, 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 eh, Explícalo el nombre, Taligoya, Goya, el rey del norte. Explícalo ese nombre, sí, que ¿Cuál es la ciencia? Porque sabemos nosotros. Tú me entiendes, yo creo que la gente, que tú le digas a la gente que lo que No, porque yo en muchas entrevistas le he dicho a la gente que lo que significa Taligoya. Goya, tú me entiendes. Eh, mi primer, mi nombre en la calle era Talibán, yo subiendo, talibancito, tú me entiendes, flow terrorista, tú me entiendes. Y yo no quería empezar con ese nombre cuando era Tali Mesía. Yo y no no conocimos en la escuela también, en un hooky party también. Diablo, los hooky party eran la vuelta, loco, antes. Mira, loco, mire, yo una vez, la escuela entera tuvo que salir de un fire manito. Porque se tiraron, ¿cómo era? No eran los policías, eran los eh, chulos, sí. Chuncy, uh -huh, se uh -huh. No, no, ch era Chuincy. Antes no, era Chuincy, Sí, 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 sí. Claro, tú Yo a veces, <inaudible> oye, yo a veces, <inaudible> <inaudible> esa, <inaudible> oye, esa gente a veces me agarraban yeah. y yo salí otra vez yeah, I like de la escuela. Ya lo sabes. Después de la tendencia. Después de la tendencia. So basically so básicamente ustedes no, son básicamente basic, ustedes son the founders del Trap Básicamente yo te voy a decir el código. Dime el código. Yo so y, y Mesía, nos juntamos como tú, ya que Lito tenía su vaina, no, tú me entiendes, porque yo te, te, tú dijiste como que porque Lito se llama el Gucci de Spanish Trap. Oh, Lito yeah. estaba Lito, en la vuelta de nosotros, Lito básicamente. Like él tuvo la ventaja de su papá llevarlo a un estudio primero, fue el primero en grabar de los tres, de mí, de Mesías y yo, fue el primero en grabar. Tú metes una motivación bacanísima. That's Uno de cool. una vez le metió. Yo al otro día estaba en la casa de Lito, loco, Pregúntale a la mamá. Todos los días, él y el primo, se hará tu John Jay, que otro, hey, otra wow. leyenda. Scargay. Pronto por ahí tú vas a ver que va a salir yo, so. a sa sale, va a salir mi hermano John Jay, un demonio musical igual shout que nosotros. John Jay. Sara era, Young era, eramos yo, John Jay, Lito Quirino y Mesías antes. Pero yo, yo y Yo y Mesías éramos dos en ese tiempo, ¿entiendes? Yeah. No hicimos dos después de la. Y lo de Mesías fue así mismo. Yo tiré mi primer verso y cuando tiré mi primer verso, eh, básicamente yo tiré mi primer verso Gracias. y al otro día Mesías rapeaba en inglés y al otro día Mesías, ya tú sabes, ya tú sabes, Mesías fue. Y me llamó loco se y tenía eso, y, no él se olvidó de rapear en inglés. Al otro Ajá. día ya tenía como cinco canciones escritas en eh, español. Oye, oye la vuelta, había un tigre también. No, ¿verdad? Que no podía grabar porque no teníamos dinero para grabar. en Manic. MP Manic. Shout out to MP Manic. <laughs> ese tigre I yo siempre. Yo, yo man, oye, mira, man, shout man, out man. to MP Manic, un tigre que nos dio la mano cuando yep. empezamos. No teníamos nada loco. Shout out to tú to MP Manic. tú sabes lo que nosotros lo hacíamos eran con 20 pesos, loco. Una chatica de Genesis. Cortábamos <laughs> clases. Una funda, la, la, la funda de 5 pesos de hierba. Y nos íbamos para allá. Ya tú sabes, rapear. No, podía, no, no podíamos grabar. Eh, después de la escuela Mamá, porque manaca, él, ahí, él oye porque él iba a la escuela en la noche le llega el flow Exacto. So, para tener el estudio teníamos que ir en la mañana mientras su papá estaba trabajando porque su papá era súper okay. era en el Bayman. nosotros, nosotros empezamos en un Bayman. <laughs> para que te lo sepas <laughs> la real 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 loco, el papá lo llamaba dinero ah, hoy la real real y de ahí y de ahí seguimos 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 después yo me decía nos encontramos con un par de inversionistas que hubieron un par de gente que nos ayudaron, que nos apoyaron. Metimos manos como tú, Lito siguió metiendo manos. Tú me entiendes, toda la gente de la Reina, tú me entiendes. La gente de la 156, mi blog, que siempre me ha apoyado y me ha dado la mano. Yo, ya es music, yo 166, Black City, The C6 Black. Mi, mi, barrio, mi, 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 mi barrio siempre me ha dado la mano y el apoyo a todos los artistas. Siempre ha sido un barrio bien musical, yo digo. En esa área, en esa área de Manhattan, siempre han salido muchos artistas, muchos movimientos como lo de Team Ha. Eso es lo que yo vi creciendo. ¿Tú me entiendes? Nine, eh, Houdini, que eso era Houdini, eh, Chaca... Eh, Wow, eso era, diantre, eso era Alpa. los Al Alpa, el, el rapero de la I, nosotros, Chobi. nosotros nosotros mismos, Chobi, nosotros mismos, nosotros mismos, nosotros mismos lo, lo que tú dices, los reyes del norte, o los tigres del norte, nosotros también, como tigres, la damos, tú me entiendes, los tigres que pusieron, claro, que estaban claro. mojándose los pies con esta vuelta de la música, porque fue un bobo, loco, salir de Nueva York, es afuera, es un bobo, todavía, ¿Tú me entiendes? Hasta este día todavía, nosotros ahora que estamos, ok, hay un tal hay un mesía, hay un lito quirino, está saliendo ahora un Capuchino, un los, un... ¿Qué más? Que hay mucho, hay mucho, un aram, un... Un bebo cartier, un luz baja, un... ¿Tú me entiendes? Ahí está ya un flor nano. Tenemos, tenemos a Guari por ahí. Guari, también, yo digo, Aguari, es pionero también de aquí, de ese, del movimiento de Nueva York. Yo lo no, no considero. Es cierto, es porque en el momento cuando arrancó eso la vuelta, cuando es arrancó eso. la vuelta, aunque él y yo estábamos guerreando, él estaba en la vuelta con nosotros. ¿Tú me entiendes? No, es verdad. Único tigre que, el primer tigre que yo llegué a guerrilla musical fue Guariboa, ¿tú me entiendes? So, Shark es <laughs> parte del movimiento super duper de Nueva York y yo lo considero también como el de Santo Domingo y le doy su respeto con eso, el de allá. Todo se trata de mérito, nada, a mí no me hace más y menos, date tu rango, date tu valor por lo que tú has hecho claro. para la cultura de la música. ¿Tú me entiendes? Mucha gente está equivocada, como que solo hace menos. Y por eso yo mismo me pongo mi propio título. Y nadie, 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 nadie a mí me, me, me viene a pelear. Dije, ¿por qué tú te llamas el rey del norte, mi hermano? Yo trabajo pila, loco. Yo trabajo o sea, pila, tú... yo me sacrifico pila. Yo no claro, veo a mi. Muerta. Claro, igual que tú. Porque a ti, porque la gente no sabe que a ti te, que tú grabas más rápido que yo. Tú, eres, te, tú te gusta grabar rápido. Pero ¿cuántos CDs no tiene listo ahora mismo mm. afuera? ¿Cuántos CDs tú has sacado, bro? ¿Cuántos mixtapes? Cuatro. Tape? No, más. Cinco o seis. Cinco o seis mixtapes, ¿no, verdad? EPs, y lo, day, no, EPs, y EPs, no, y, y los primeros tres, y mixtape. los primeros tres no lo coreaban. Yo y Messi hemos sacado como tres CDs juntos. La gente no sabe de eso. Ahora que nos están coreando yeah. duro con eso. Eso, okay. eso la gente no lo sabe. Si la gente supiera, yo y Messi ya tenemos como tres. Que, oye, tenemos malicia con sentido, más malicia, menos sentido. Tenemos. Eh, una calle sol que eso todo salió bajo las reinas record cuando estábamos con esa gente exacto ¿entiendes? y normal mi rey, uno uno sigue metiendo mano loco pero cuando se nos dio la vuelta prim primero fue yo me recuerdo que en esos tiempos yo estaba joseando y tú también yeah. Que ya yo y Lito, porque yo tuve, yo, yo tengo un hijo, yo tengo un hijolito Lito tiene una hija que también nació como al año después, yo creo que fue verdad ¿no? yeah, yeah, yeah. soltaban en la calle, mi hermano, atrás de eso, manito, en la tranza. Lito, eh, Mesías, en ese, en ese momento en ese entonces tenía pile de tiempo y él siguió dándole durísimo a la música, siguió con la misión. Porque la gente no sabe que Mesías también loco iba a toda la discoteca loco y cantaba de gratis a lo primero yep. okay Facts. Yo lo vi cantar de gratis, mi loco, a Mesías, mi ves. loco. Real, real. Iniciando este movimiento. No okay. De gratis. Y después lo vi cobrando 15 mil dólares. Como ta, si nada. En menos de un año. A 20 uh -huh. menos, muchacho. Es más, yo, yo, cuando llegó mi momento de yo cobrar, después de Estamos Lindo después que alcance, después de Estamos Lindos, después que Arcángel vino y me dio la verdadera mano. Que a ese hombre yo le agradezco mucho, Manito, y ese mi hermano, sí, mi, es mi, mi hermano, mi maestro, ¿tú me entiendes esto? Más que más que un maestro, también mi hermano, ¿tú me entiendes? Yo considero igual como Lito, como todo el mundo, mi sangre, ¿tú me entiendes? Y bro, gracias a todas esas cosas, a toda esa gente que me dieron la mano, yo no, yo nunca canté, yo no llegué a cantar de gratis. Me viene al principio a hacer un par de vainas, pero que yo cuando ya empezó la vuelta. Yo empecé a cobrar mis mil quinientos. Mira, 24 ahora me meto con tu energía. 24 está cobrando mil quinientos por pares. Aquí, real. Y lo que viene es más cosas, porque la gente que está roncando yeah. con Nueva York se la está bebiendo porque no okay, está trabajando so, pila. Totaly, so totaly, so um, eh, uh, What do you think? What do you think? Um, land trap needs to go mainstream, like para pa que, pa que vaya mainstream. I ¿no? think it's Lands, mainstream. Land, mainstream la yeah. es mainstream hace, mucho. Yeah, yeah, hace okay. mucho. Tú me entiendes. Todo el mundo puso su grano de arena. Yeah. Tú estás loco. Todo el mundo. Y eso hay que darle la gracia porque ese era el sueño. Y mira ya lo que tenemos, una categoría <coughs> llamada... Yeah. Land Trap Ahorita vamos a tener un género Shout, que shout out decir. Shout out Shout out Estaba con Anuel Los otros días Shout out to my brother Anuel Que sí, lo conocí sí, que me Bacanísimo Shout out to Anuel Mi hermano Tú me entiendes Que una de las primeras Canciones Iniciadas con él Fue coronamos Con mi hermano Lito Tú me entiendes El verdadero guerrero Del trap Tú me entiendes eh, Mi hermano De La Ghetto También Fumi De La De La Official de la familia, daddy, sad. daddy, I yeah. fuck, with you daddy, you already spaghetti for the nigga. <laughs> eh, <clears throat> hay par de tigres, bro, like for real. ¿Tú me entiendes? De que yo se la doy, like, se la merece, manito. Lo de Puerto Rico, manito, llevaron esto a otro nivel. Y me encanta porque hay una categoría, el bizcocho es grande, manito, y todo el mundo puede comer un pedazo. Burr. Yo no, yo soy, hey, yo soy la clase de persona, yo no quiero el bizcocho entero, porque tú te comes un bizcocho entero, tú lo vas a vomitar. Tú no lo va a disfrutar, tú no lo va a digestionar, tú no lo va a cagar, mi hermano, ¿oíste? Bacanería, todo el mundo cogiendo su pedazo, su bicocho, su categoría, su flow, su fanático, su fanaticada, su todo. ¿Tú me entiendes? Por eso yo lo cojo tan relajado y todo el mundo tuve que, dale, ¿por qué tal y nadie le tira o nadie jode con él, bro? Primeramente I'm a real nigga. Si tú vas en vaina de tiraera, I'm a really fuck you up when I see you. Yo te voy a meter la mano, loco. <laughs> like tú te vas en vaina de tiraera conmigo. <coughs> y esto es vaina personal, by right güey, porque a mí en la calle yo me creo de otra manera. Cuando tú dices algo freco, Dices que vaina de soledad. So you saying so you're say you gonna give them all that smoke? No, no es quiero smoke. You you give get them that smoke Y tú me conoces cuál tigre a mí se ha puesto de freco conmigo, manito. Nobody. Y no ha aguantado una galleta. Más y más hay pila de tigres que yo me he quedado callado. Que se le ha dado su galleta. No. Yo, Yo soy no. testigo. Yo don. Tú me entiendes, ma, you know, Eso no es no el flow, manín, porque en verdad. Hmm. Mira los otros días a mi hermanito relámpago. A mí no me gustó que a él lo grabaron dándole una galleta. Mucha gente diría, diablo, pero tú no tenías problemas con Relan. Eh, 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 hasta tú mismo, uh, uh, que esto y que lo otro, mentira, mi loco. Yo nunca. Había querido que ese muchacho, yo sabiendo, conociendo lo que él tiene, él tiene su problemita, su vaina. El chamaquito tiene pila de talento, loco. Y dándole en cámara, en cámara, en cámara, así como para verse bacano, más hombre. And I know them niggas. What's them niggas? That's my niggas too. Lo que le dieron, eh, eh, ¿cómo se llaman esos tigres? Lo, 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 lo. Um, el comité urbano. El comité urbano. Right? urbano uh -huh. I fuck with them niggas and all that. But eh, ellos me dijeron lo que él hizo y él se pasó también. ¿Tú me entiendes? De told me gusta that did, pero a mí no me gustó de Nigger in camera. Hey, en cámara. En verdad, fánico. en verdad. Cuando ellos me dijeron lo que él hizo, yo le había dado, no una galleta, yo le había dado siete galletas también, manito, porque él se pasó de Palomo. Pero. Allá todo el mundo con lo de ellos. Yo lo que no quiero es que los tigres de Nueva York se falten el respeto así, tú me entiendes, porque nosotros representamos un flow, ah, exacto. un código. Exacto. Por más oh, que yeah. yo me he quillado antes, pero ya yo soy, ya, yo he madurado más y, y en verdad, exacto. en verdad, no quiero esa, esa dema. Quiero que todo el mundo empiece a colaborar. Por eso voy a empezar yo personalmente, de mi parte, con todo el poco poder que yo tengo, el poco poder que yo tengo, mi hermano, todo lo que yo tengo en mí. Yo voy a apoyar a mi talento de Nueva York. Yo voy a apoyar a mi norte, porque es lo que un rey que no da de comer. ¿Cómo tú eres un rey y tú no das de comer? Oh, eh, A la gente tuya, hmm. un chance, un featuring. Yes, tú me entiendes? Shout out to my brother también, un musicólogo que me llamó los otros días para pa apoyar a un menor, tú me entiendes, del tan de naranja remix. Eh, the mic, the mic, y, es, y eso viene por ahí, ya tú sabes, durísimo. Um, but es el flow, bro. Muchos tigres tienen la vaina un código diferente. ¿Tú me entiendes? No, déjame prender este tabaco. Bueno, Ese no es el código mío. Fondo. ya. No, la ¿A dónde lo pongo? Ah, sí, ahí Yo. está bien. Se ve perfecto. So. hablando para acá, mi hermano. Sí, está bien. Dime. Es el código, ya. Todo está Oye, bien. Oye, todo está bien, so. Te dio la nota a Déjame prender el mío para que me dé la nota a mí. Ey, esta entrevista no, está bacánísima. No vamos no, 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 a comenzar, Tali, por favor. Guay, mm. me está llamando DJ Lobo. Okay, um, Déjame. Dile dile a eh, DJ Lobo alguien, que... Suba. Alguien, alguien, espérate, espérate, espérate. Dile, dile al... Vaya búscame a Lobo. Yo. Pera, yo, pera. yo, yo. Um, please, yo, could you get yo, DJ Lobo? Um, DJ Lobo, please. To, um, got, right uh, now, I'm going to get right now. Kavalan, please. Downstairs. Mándale el número, dale el número de DJ Lobo. Jonathan, get DJ Lobo. They're gonna give you the number right now. Pues sí, oye, um, y es el código, loco, like, yo, yo personalmente me llamo el Rey del Norte. Y tú en la República Dominicana, loco, yo amo a la República Dominicana. ¿Sabes lo que me gusta de la República Dominicana? El Joseo, como todo el mundo está palo de ellos, todo lo artistas. Y yo no quiero que ustedes se sientan menos, ninguno de nosotros. Porque yo dije algo los otros días que el verdadero, una gente mía me dijo. Loco, ¿cómo tú vas a decir que tú te sientes solo en Nueva York? Tú, tú fuiste a un intervio en la República Dominicana y, y por, tu, por tu boca tú dijiste que tú te sentías solo. ¿Tú me entiendes? Y le molestó eso. Y yo le dije, no, mi rey, no solo diquen los artistas, porque yo veo cómo estamos luchando, mi rey. Yo veo cómo estamos tú, un tro de artistas sacrificándose y no, no estamos llegando a la, a la meta. Man. Lo que necesitamos es recursos, más recursos en Nueva York. Mucho más. Let's go, let's go. So y aquí about... están todos los recursos y están todas las oficinas. Nueva aquí York, Nueva York C C Aquí están todas las oficinas. La yo no veo por qué. Del mundo. Exacto, yo no veo por qué los artistas de aquí no se están, no le están abriendo la puerta para que lleguen a, 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 a esa oficina, a toda esa plataforma. ¿Tú Man. me entiendes? ¿Me entiendes? A ayudar aquí. Pero yo, de mi parte, como te dije, como rey del norte, voy a dar todo de mí. Mi hermano, como Gucci, el Gucci Man del trap, va a dar oportunidades. Yo creo que Fitchman, eh, de Fitchman, sí, no hablen sí. con Lito. Porque Fitchman tiene... Yo creo que Fitchman tiene... Lito tiene un Fichon con el tigre que está pensando en rapear ahora mismo. Porque Fitchman es lo que es Lito más... Yo así. soy testigo, sí. Tiene sí. como más de... Es eh, que a mí me gusta ayudar <laughs> a los que vienen. Sí. Pero... Yo, so, um, so, shout out to DJ Lovo, yo, on his way up yeah, here. Facts, right off. now. So, um, so, homilito querido, what do you see the land trap in 10 years from now? The año, the año de ahora. I see, that, I see that shit way bigger. Déjame, déjame, porque yo tengo los fanáticos míos que hablan español. Sí. Que, eh, yeah, él, pre, él, él, that, él le preguntó, él le preguntó a Lito. ¿A dónde él ve? el movimiento del arte entra de aquí a 10 años super okay. grande yo lo veo super grande porque se va a seguir evolucionando ya se fue al nivel de los blanquitos ya los blanquitos ya empuñaron soy ya la vuelta tativa, ya eso no ya al final ya que... yo amo este movimiento bro yo amo que yeah. todo el mundo esté siendo bien que todo el mundo yo yo sé que yo yo si la gente me conociera mejor no sabe que lo que esto significa para mí la pasión que yo le, viéndolo crecer Like, al, sueño para nosotros, I don't muchachos. care, bro. Yo no tengo que ser el primero, ni ni, ni 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 el segundo. Pero I'm on a boat. Yo estoy en el tren. Yo. Um, yo soy parte de la historia, mi hermano. Dame un permiso, dame un permiso. Eso, eso vale mucho. One second, one second. He know he can slam, nigga. Okay, who with that, nigga? De quién, de quién tal y de quién que estamos hablando? De quién, de quién, ¿De qué, de qué, nigga? no de quién, no. Fuck <laughs> on, nigga, Ain't no. nothing changed, nigga. Keep that same energy, eso es lo que yo le digo a los tigres, la misma energía que tú. Eh, cuando eh. te ves tal y mamá eh. esa misma energía porque los tigres cuando me ven se ponen muy humildes, loco, muy bacano y yo no estoy en esa, bro. Hmm. Y no es que nada, man, es que yo no nunca le ha faltado a nadie, yo nunca le he dicho oye, tú el huevo si no estoy ready para darte problemas. Si yo te digo a ti, mámame el huevo, es eh, que yo estoy ready para problemas. Yo quiero claro. pelear contigo, yo quiero problemas. Es una palabra muy fe en Nueva Tú York. Tú no y solo En la Nueva cárcel, York, en todo, todo, en todo, lo, todo el mundo. No el bicho, eso suena feo. No, no eso es la no pinga, eso suena feo. No, no, el, bicho. no el pene, eso suena feo. ¿Y él te dijo eso a ti ya? Yo, so he si told yo you. Frank, so he, so he pulled out the Frank Stand. Yeah, oh, you know, niggas get washed up. Tú sabes que los tigres, tú sabes cómo oh, es. Que God. los tigres los agarran y los alzan. No, eso hay que darle a la sabes, A travesito <laughs> le dan, muchacho. <laughs> a ya a tú sabes. Que no es con todo. Por ahí de viene minute. la tiguerada de Eso es lo que queremos hablar, eso es lo que queremos saber. Yo le iba a sacar comida de perro, pero yo necesito sacar algo urgentemente y necesito que comida de perro sea algo clásico parte 2 porque la primera fue un flow muy, muy muy psicópata entonces la tiguerada de mix se, se la estoy dedicando a una gran persona un hermano mío tú me entiendes un hombre que free tig. free 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 tiguerito you feel me un big brother de nosotros ahora mismo. you already know free free, you go free too, boyuco. free everybody Facts. free the real que, que suelten a los Real, tú me entiendes. Eh, yo ya hay music, tú me entiendes, y es algo que yo estoy haciendo para pa ayudar también. La mitad, la, la, yo como tengo el derecho de, 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 de mi música y mi vaina, yo voy a coger un por ciento y lo voy a donar. Lo voy a donar para pa, pa hacer un programa de música aquí en Nueva York, ¿entiendes? So okay. con, so de los CDs míos, yo voy a sacar un por ciento que me toca a mí de mi máster y lo voy a donar para que siga creciendo. Yo yo voy a empezar con un estudio y después otro estudio, y esos son los sueños míos. Eh, a cualquiera que me quiera apoyar con esta idea, eh, ustedes saben cómo llegamos. Pueden llamarlo, pueden llamar Jimmy, mi manager, pueden localizar si tienen contacto con alca pueden con cualquiera con boca forril y pueden llegarme y donamos um y este programa este sueño que este gran sueño que yo tengo para que el movimiento de nueva york crezca a toda la velocidad que se merece estamos aquí estamos rey para la batalla así Skirt Gang, and Tiger Gang, how, how ¿cómo that se phone? Word, Skirt Gang, Tiger Gang, ¿cómo se formó? háblame de eso, Háblame de, de Skirt Gang sí. y Tiger Gang, cómo se formó eso? eso. salió nosotros, tú sabes, nosotros ¿Sale? creando, skirt, eso sale. Tiger Gang, Favs, Favs. Tiger gang. Skirt, gang, skirt Gang, Skirt Gang era un corito. Primero éramos S, 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 S D, D. Uh -huh. La sociedad del dinero, igualito que el título de yo así. lo vi, yo lo dije, yo lo, yo lo vi Ajá. los otros días y se lo dije a la idea, nosotros teníamos un código así en Nueva antes, pero el de usted, tú me entiendes, se dio a más, pero nosotros como que era representamos eso, tú me Ajá, entiendes, bueno. normalito, pero um, después tuvimos, ¿cuál fue, Jay? That, Tenía una vaina de Carcade, una vaina así. Sí, nosotros hemos tenido pila de. <risa> Pero... <risa> del... ah, sí. ver, Fico, cuando de salió, a y salió a cimimito, no, fue así salió a ¿y y Tiger salió a que No, Scroogeen salió de la. Que vivan los Tigers de esa época como psicólogos. Los tigres con los Tigers. De, la los tigers. de, de coronamos. De ¿Y ahí, tú pues, sabes por qué? De André, tú, tú sabes lo simple de dónde salió el Tiger Gang, loco. Que yo decía siempre Scar, Scar. Porque uno es Tiger, Tiger Gang, porque todo el mundo so, sabe por tigueritos. Todo, todo el mundo se... Lo, los lo tigres de Nueva York siempre hemos sido los Tiger, ¿entiendes? Pero yo lo que cogí eso y de verdad... Lo, lo, lo implementé en no. mi música. Pero de verdad, de verdad. Lo implementé en mi música. Lo, lo, los dominicanos siempre hablan así: oye, tú eres un sí. tigre, que oye, tigre. Sí, somos es los tigres. Tigre. Oye, somos los tigres tigre. lo, lo tigre de Jerry Coe siempre me dicen: oye, tú eres un un Ese tigre es un tigre. Y ese tigre es un código dominicano. Exacto. Yeah. No so. Nosotros somos tigres. Sí. El dominicano es tigre en sí. Yo básicamente. En decir Tiger, sí, me, me, yo, todavía, yo, toda, yo todavía yeah. me identifico con, con eso, ¿tú ya me entiendes? Exactamente, todos somos Tiger. Y, y que vivan los Tiger, cuando esa canción salió, como, hmm. como me la apoyaron, pero los Tiger, la mami chula, y de ahí yo dije, wow, nosotros somos los Tiger, like. Que vivan los Tigers, ¿quiénes son los Tigers? Nosotros somos yeah. los Tigers. Okay. Y de ahí fue que la vuelta se dio. So, okay, lo, lo, lo que Tiger Gang está es big, es real big. I, I have it a lot. lo menciona mucho. Take it gang. You know, Tiger, Tiger Gang. Tiger Gang. Es una compañía real, real. entiendes? Tiger Gang sí tú me entiendes? Okay. Yeah. Tenemos y, Arán, tenemos mm. ropa, junto a mi también, hermano. También somos los Tigers. Y el Zaratu básicamente, 30. Básicamente Son el ataque arriba Básicamente Mi mano derecha En la compañía Tiger King Oye, También entonces Queremos saber Y aliado. Gang, Porque sabemos que Lito Quirino Los otros días Estaba en um, United Palace sí. Y Anuel lo sacó Y ya Mejor tú sabes El pie, El, el día consecutivo Él me sacó y, el y ese crowd se volvió loco. Cuando él me sacó. Sí, corona Guión. En Nueva York yo creo que siempre he esperado eso. Porque de que nosotros salimos con ese tema, la gente como que Coronamos, se... coronamos fue un tema muy grande. Y es un Exacto, éxito. David, es parte, es, es una canción, como yo digo, fundamental para el trap. Lo que es la ocasión, estamos lindos. Eh, eh, flo cabrón. Fueron los primeros, hasta tan mal. Me miran mal de, de Guariboa también. Sí, eh. También. So porque eso, eso fue en esa sea. época, ese, ese calentón. Tú so, me entiendes, ahí like? Se siente bacano, manito, eh, que la ciudad tuya te haga... Sí, tú me que te tengo, tengo, de todo, ...y te reciba así. Capuchino, ¿no? de antes, Capuchino también en esa era con... Tú no sabes todo okay, lo que yo okay. me busqué. Y ahora Sarah, está rompiendo con... Será Capuchino. Será Capuchino, Capuchino digo, aquí. hasta hey, aquí, so... Hey, que vamos a tener ya, mucha artista el chap trap latino ya, este si sí fuma quién este fuma <laughs> más que, oh no. hablando de, hablando de fumar con quién ustedes también usted una sesión de fumar con ¿Quién? Who dog y Wiz Khalifa ¿Con who, who, currency fumar con Snoop Dog al micrófono yo okay. quiero fumar con Snoop Dog oh, oh, be real be real yeah yeah in the smoke box, you be know. real, be yeah, real. Yeah, shout out to be real Snoop Dog Wiz Khalifa

Los dos son Gigi porque Pack este Y después tíger, tú sabes. Él, que... Él cree que yo me voy a fumar su hierba? No, no, no. No, tú Tienes la tuya aquí. Déjalo. La regla de este podcast es que todo el mundo trae lo de ellos. Oye, y, pero que también este está pasando. No, so, no, no, tranquilo. Espérate, aquí tengo un haze tradicional para la gente de Washington <laughs> High. Dame ver ese haze Eso sí está ruling Chequea si eso es vamos Dame ver si este haze sí, de verdad. Sí. Vale. Sí. Este es... tigre... Que aprenden a rolar los reales. Yo soy el que Yeah. So, they roll them backwards, entonces, backwards. You know, and backwards, no Dutchess? You're for my Hayes, you're for Dutchess. Okay. Oh, so no lo vamos a fumar esto? Okay. Yo no fumo Hayes, a mí no me hablan de eso. Exotico. El, el mío es el sour pack, GG pack, gelato pack, you know what I'm saying? Wedding cake pack, all them type of packs. Ooooooooh uh okay. Forbidden yo fruit, what about haze. the forbidden fruit? Hey, do it. yo lo, yo fumo toda esa vaina y mi haze Yo, talk mic please, yo Yo fumo toda esa vaina y mi yo fumo, <laughs> fumo, <toda> esa vaina <laughs> fumo mi haze Claro, home, home of the haze Home of the haze Yo soy de Washington Heights you know yo soy what it Washington is Washington Heights pero ya no me haze We smoke, haze all day too No, tu clásico. And we smoke the aparece la vaina esa y cuando aparece un juidero Háblame uno a ver, por favor. Es un juidero, tú no me estás llegando. Ok. Mira gente, haz all day. Yeah. Haze all day. I, I ask, the like. yeah. ask the people what they like. Ask the people what they like. Mi gente, ¿cuál.? Vamos a de los fanáticos, ¿cuál es la que les gusta a ustedes? A the haze. For the oh, Sour, oh. Exotic. Sour that, exotic. That fire. That's hey. gas. They fuck with the gas. What smoke y'all like? That gelato. Yo, y por ahí hay un. Hey, hmm. primeramente, Delen. Follow a la página de mi hermano Happy Monkey también, EK otro stoner, heavy stoner, uno de los big homies stoners aquí en Nueva York. Y yeah, a Molly, en uh, the, the Molly Owl 101 page M también. M Molly Owl 101, ya tú sabes. Eh, son gente que están empezando unos movimientos aquí que me encanta esta cultura, como está creciendo. Y, stoners, yo, straight savage stoners. Y Facts. yo estoy haciendo un interview arrebatado. Esto se llama All Smoke Podcast. Eh, <laughs> yo quiero ver los artistas que van a subir aquí de verdad. Que, uh, 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 uh. que, que vainita hay que, que oh. Con Ok, esto es All Smoke. We gonna give you all Smoke. Tú going ya, ya el... give y All Smoke. Tú el... el... Mira no ese palomo, la... no, mi loco, estamos en Nueva York, oye, te dije Jaraca, no, Jaraca. Oye, por es ese palomo, ¿cuál no, es ese palomo? No, tú un, un, un hater. No, no está todo el frío, que siga fumando Jaraca. Muchacho, Oye, este año me faltan, yo dije, si tengo tantos haters, necesito ni que sea 150 más o me faltan unos palos. Yo sé que en una entrevista yo duré 16 minutos hablando ¿Eh? un beco, por eso no lo pasamos nunca. Uh, oh yeah. Okay. So, so, what about the munchies? What about your munchies, man? Cause you know there's marijuana si. munchies. Nah, olvídate de munchies porque ya se lo comento. <laughs> se lo comento. Oh, yeah, they they ate all oh, the los, munchies. Oh yeah, los sour power straws, lady. 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 Los lo starburst minis, hey, lady. So <laughs> la 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 galletica de la gallet oh, Lady orgánica, mira orgánica, orgánica, <laughs> <Oltre> Honey, <laughs> <laughs> Oye, pero Lady crunchy, hey, Demasiado niggas is savages. Yeah, <laughs> Oye, a mí me gusta eh, eh, Three Musketeers, a mí me gusta Twix. I like um, Milky, Milky, Milky Way, way oh. you know? Yeah, I yeah. like um um what else, Uchacho. man? Y la galletica <laughs> de ahorita. A mí no me gustan, eh, de que ya lo di que chips de joya, yo le digo, anda, eso. Eh, <laughs> Fruity Pebbles está frío todavía porque todavía están activos. Eh, Frosted Flakes está activo. Honey <laughs> <laughs> Barbecue de la yo, yo creo que todos los artistas deberían <laughs> darle follow a esta página para que vengan a hacer su verdadero podcast. <laughs> Qué nota. Voy a, oh, a mi hermano, voy a invitar a mi hermano a John C., agencia como nosotros es Ya os va a querer hacerlo de uno Claro, que sí, esto también que Oye, besides Land Trap, who you, who you like to collaborate with? Yeah, aparte, 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 uh -huh, de, de, aparte de Land sí. Trap, Aparte, ajá, aparte de Lane Trap con ajá, Eh, yo quisiera colaborar con mucho artista, con, con Leroy. Quinito Méndez. Con, ¿Tú con Quinito Méndez? <laughs> <laughs> Está pasado. Hey, Está pasado. Y tú pegas con él, oye. Yo. <laughs> <laughs> quiere grabar con Quinito Méndez. Duro. Y eso sale mañana en Mundo RD. <laughs> y Fefita la Grande. <laughs> y el Mayor lo hizo porque lloró. Oye, oh, yeah. ¿verdad? Wow. Y por tema, y Ben, ben, so, ben, 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 nobody ben No, no, no.

Habla de eso, un chingo, lo en que con verdad, los master. Yo soy el master del desastre. <laughs> y vamos a otra pregunta más bacana. Más bacana. Oye, pero Ey, como pico, yo, le que, que que yo le iba a decir, lo que yo le quería decir. Hey boy, ven con esta, te pasó. Oye, oh, yeah. afuera de la entrevo que ustedes, ustedes se criaron aquí en Nueva York, ya, ya mencioné la hip hop odysseys. ¿Con quién grabarían? No? Exacto, ¿con quién ustedes? Q A buggy. Um, fabulous. Yo grabé con oh, fabulous. Es yeah, más, yo tali, voy a sacar oh, esa Yo, ya yo con el saca el micrófono, esa canción. por favor. Tali. Yo voy a sacar esa canción. Tú me entiendes que yo le estoy hablando a la gente de aquí, a la gente mía de aquí también, tú me entiendes? Okay, pero que con ellos el quieren oír y vea aquí hay 300 gente. Rulay rulai está todo por Rulay. Rulay, Rulay, Rulay habla con el, en el micrófono. Para oh, no golcate en okay. el Old smoke. Oye que lo que ¿quién más? Oye que lo que yo ya voy más. a, yo quiero de una luz, yo Ay, quiero de una luz, puedo de una luz, vamos a ver. Da dos, es da, que da, da, te da tres luces, que da tú da te rebatáisimo, dale. Cuatro, ah, cuatro rebatado, te Oye, bro. Luego los otros días yo vi un pana loco que tiene como 20 mil followers. Uh, ¿Cómo? En Instagram y ahí. cómo? Osmo. smoke. Y sacó una canción hace una semana ah. y ya tiene dos millones de views. Okay. Oh. Pero él le dan como dos comentarios, un comentario en su Instagram. <risa> ¿Cómo? <risa> ¿Cómo así? ¿Y qué es lo que está pasando? Pues hay un fallo. fallo. Hay un fallo fallado. Manito, hay mucha gente que ahora mismo lo están, juz están juzgándome a mí, a Lito, a la <laughs> música de nosotros. yo le quiero dar una luz a esa gente. Mi gente. Mm. Oh smoke. Yo prefiero tener un millón, un millón, pero son un millón de gente mía, personal mía, mía. Eso, esos chelitos vienen para acá orgánicamente, no importa lo que mismo. dure. Tú sabes cuántos panas tienen: 100 millones. Eso es un, es un aparentaje para pa hacer. Ya, eso es una lógica que yo le aprendí. Los otros dicen: Wow, pero increíble. Mi gente se están viendo, esta gente hacen lo hacen para a veces grandes, mucha gente, y ya hay gente que son grandes que lo hacen y es una vaina que funciona, ¿tú me entiendes? Pero, yeah. mi hermano, si tú no tienes los followers, esto no, eso no te luce a ti, ¿tú me entiendes? Yo, yo, yo personalmente me gusta lo mío orgánico, like, yo, 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 yo voy con eso, yo digo que un millón de gente me vale, a mí cada vez 20 millones yo lo ha he hecho, 100 millones con Alcázar yo lo ha he hecho, orgánico, okay. real, so, yo sé cómo eso se siente, pero, se siente raro ver a esta gente de un millón, un millón, un pana, pero Manín, tu canción no está sonando. Tu canción yo no la oigo en ninguno de los que yo no la oigo en ninguno de los musicones, en, en ninguna de las discotecas, y tú tienes 20 millones de views, mi loco. ¿Cómo? Hay un fallo, sí. ¿Cómo? Sicario, bestia, fenómeno. Ahí sí hay un fallo. Entonces no, pero oye, los fanáticos ven ella es fanáticos en, en, en mi comentario de YouTube que dice diablo yo no sé cómo esta canción no tiene 100 millones de views ya y yo le digo es que puede tenerlo mi loco una inversión de 80 mil dólares a YouTube como hace todo el mundo antes de sacar un disco eso a YouTube de una vez le entregan 80 mil <coughs> para pro, pa propaganda tu vaina sale garantiza de, de un de una de un lado a otro cuánto te van a dar puede ser que te vaya bien puede ser que te vaya Vainita, pero seguro, seguro, seguro te va a dar esto. Este, esta, esta misma view real, real. ¿Tú me entiendes? Ya. Yeah. Puede irse de cerrado y también puede comprarla la view. Para verte bacano, pero en verdad eso no, no te hace sentir bien. No. Yo prefiero. Hey, si la maqué con un disco, la maqué. Si no, no. Pero a mí lo que me importa es darle contenido a la gente mía. Y yo le voy a seguir dando pila de contenido a la gente mía naturalmente. ¿Tú me entiendes? Normalito. Y todo el mundo con su, su táctica. Como ellos lo hacen, como se mueven. Okay. ¿Qué se puede hacer? Normal. Those no me Eso son, me entiendes? Es hey, más yo, Yo yo voy a comprar VUVC. Yo voy a comprar un par de Este es el código nuevo. Este es código este es código sí si me está tripeando, que lo estoy viendo mucho por ahí. Si mañana esto no tiene un millón de views, me quito el nombre. <laughs> claro, mi loco. Ya. Yeah. Eso ya está programado, seteado, un millón de views. Y también pone a la gente atenta. Puede ser que funcione de muchas maneras diferentes. Pero como, maneja un millón de views en un día, cuando tú nunca lo has hecho. Bárbaro. He's no, giving nigga. you all the sí, smoke. Le estoy dando mm. pila de humo. Todo el humo. Tengo pila de todo gente todo con pila de falacia, nigga. That fake, nigga. Y yo sé que mm -hmm. lo que es. Tú y, me y decir, tú Lo, view, no lo, view, alguien lo, view, alguien lo view, lo view, lo view mío, no. Yo le estoy hablando a los fanáticos, a, a, no solo a los fanáticos, sino a los artistas que lo, que lo disminuyen. ¿Tú me entiendes? Que lo ponen lo ponen por menos porque no hacen una. tienen un following. Okay. ¿Tú me entiendes? Porque hay gente que nada más se lleva de los números. ¿Tú me entiendes? Pero día entre esta canción está durísima. Pero no, eso no está de nada. La macó. No, loco, la vaina está durísima. ¿Tú me entiendes? Que la gente te están programando eso en la cabeza y te están poniendo esos códigos. Ah, por eso es que yo me voy a hacer aliado de una compañía. Estoy ahora mismo, estamos sentándonos con un par de compañías, porque la primera vez que voy a, básicamente vamos a decir, filmar, pero no firmar, filmar. Vamos a tener un contrato donde yo voy a trabajar aliado con la compañía, una compañía multinacional. Okay. Y eso es lo que yo siempre he querido en mi vida, para eso era que yo estaba trabajando. ¿Tú me entiendes? Y ahora nos están dando la oportunidad de poner, poder sentarnos con ellos, hablarnos, enseñarles el productos que tenemos y ellos trabajarlo. Yeah. Eso es el flow. Te sí, dan dos es... pilas de luz. Huh. Mi gente no se lleven de, eso, de esa falacia. Una sí. falacia encendida, loco. Ustedes no se aburren de la misma vaina. Toda esta página, mi gente, la página que siempre es como que Yo. la misma vaina. Fulano hizo esto. Esta tipa so, se tiró cua, un peo, wow. ¿Y cuáles son los países que le están enseñando cariño a ustedes? Bueno, en verdad, en verdad. Argentina es un país que a nosotros, Chile, que, todo, que ya están cuadrando algo para yo ir de verdad a Argentina Europa. ahora a romper. Europa siempre nos ha dado pila de cariño. Panamá, Panamá Venezuela. Colombia, Venezuela. Oh. Yo tengo una canción que viene por ahí con, con Al Capela, Al Capela de Venezuela. Sí, ok. Capela, yeah. no, no, yo tengo un par de vainas. O oh, este. tengo un par de... Yo tengo un mi hermano Mafio también. Mafio, ah, ah, sí, ellos vaina, tienen una canción. Sí, junta. yo tengo una vaina dura. La gente de Chile. Facts. La gente de Chile que... Ecuador. Ecuador también. Mucha gente, ¿tú me entiendes? Pero es que este movimiento de trap ya lo han Colombia. llevado. So ya mismo ustedes van ya a, lo, ya, a ya ya, usted ya, ya hacer han... una gira por, ahí, pa, por todo, allá. Eso, ajá, ya, por ya, todo okay. eso. Ya, ya, ya. No, no y hemos, hemos ido. Yo he ido a Paraguay, a Brasil. He ido a Colombia, a, a Perú. A, Perú. a Perú. Oh, Perú, nos faltó Perú. Sí, la gente eh, de Perú. Sí. En Chile nos quieren mucho, 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 mucho. So, ya eso no. también se está seteando. Hay muchas cosas que, tú me entiendes, yo, yo he explorado, yo un tigre de la calle, tú me entiendes, y, y montándome en un avión como que son taxis. Uh -huh. Ya un avión para mí es como un taxi, loco, te lo juro, es un avión para aquí, y para allá. Yo a veces en una semana cojo, cojo co 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 cinco aviones de aquí para allá y me gusta. Ya yo estoy que me voy a contar de que... De que entro me duermo. Me duermo. Yo, y la yo, gente dice, loco, pero tú sí ronco. Hubo yo... Uno, uno, yo vine de Europa una vez que me uh -huh. vio. Tú supiste, ya ahí... 14 me horas. Me metí una con manito, y me desperté en Nueva York. Fue así, <laughs> prum. Oh, shit, ya llegamos. Sí. 14 horas. El tigre me, me dijo en inglés, God bless you. How could you do it? <laughs> <Y> yo, <risa> <risa> tú supiste, y lo dejé ahí ruleta. ¿Qué Normal. <laughs> Normal. No te voy a mentir, yo tengo un hombre de pingo ¿viste? Ahí están los monches. Va a decir, le manden a buscar a más monches. Los monches. Sí, la, Pero la, la, mi ya. gente... Ya ustedes saben, ya este live me dio el límite. Pero esto se llama el Osmo Podcast. Ustedes lo van a ver editado. Eh, espero que les gustó. Van a ver mucha gente nueva aquí en este podcast. Lo queremos mucho. T -A -L I Lito Kirino, Osmo Podcast. Vayan a la página de ellos. Dile de la página, mi rey. Ya tú sabes. Es Smoke Podcast. With Me, All Smoke Molly. Ya tú sabes, estamos aquí con Lito Quirino, Tali Goya. And Germs, you're ready. You already no me, Osmo. sigan esa página que. Osmo Podcast. Ya vamos siguiendo todo el humo. Osmo. Ya tú sabes. Ya te saben. Un interview rural. Fumando pile de hablando pile mierda. Que lo que. Esperen el mes y la tiguerada. No